todas las redes ya mismo. Estamos transmitiendo en vivo, desde aquí estamos en Madrid con el grupo. ¿Qué dice el público? ¿Con quién es? Estamos en vivo, en directo ahora mismo, vamos a conectar con Telemicro Internacional. ¿Y con quién es? Telemicro Internacional. Con Margaret Tull, exactamente. Sí. Televisión Nacional, todo es saludito. Bastantes tiendas, y es que ahora nos estamos acercando a la zona de shopping, que es el barrio de Goya, justo después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha. Aquí a la derecha, una casa árabe preciosa, que es el Instituto Árabe. Es decir, los españoles contra los franceses que nos invaden. Miren aquí abajo en el suelo, a la derecha, tenemos un pequeño monumento dedicado a Goya. Ahí lo tienen. Es difícil para él, porque él pintó varios cuadros importantes, bueno, la región de la plaza. Ven, estilo Mudéjar, sí, es muy grande, es la mayor que tenemos en España y es la más o una de las más importantes a nivel mundial. Construir las torres, es decir, que las torres se construyeron al revés, de arriba a abajo, como colgadas. Esa es la característica especial de este edificio, de estas torres de Colón, que fueron hechas o construidas al revés, de arriba a abajo, como si fueran colgadas. Y así volvemos a llegar, para que tengan otra perspectiva, aquí gracias a Javi, de la Puerta de Alcalá, que además tiene dos. Los dos lados son diferentes y se conservan todavía tres puertas: la puerta de Toledo, la puerta del Príncipe y esta, la puerta de Alcalá, que fueron antiguas puertas de entrada y salida a la ciudad. Más de 400 habitaciones, primer hotel de Madrid que tuvo baño, toilette en cada habitación y teléfono, aquí a la derecha. Y aquí a la izquierda la fuente también. Nos encontramos en lo más típico que se puede encontrar en Madrid. Estamos de aquí. Y desde aquí, desde la Plaza San Miguel, en Madrid, España. Y aquí estamos en la carretera de las Cuevas y donde estamos en el Museo de los Jamones. Mírenlo ahí donde está detrás. Sí. Aquí. El único museo de los jamones en Plaza San Miguel. Y ahora va el reporterito y... ¡Sal!